Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente en el campo de la feria. La vez pasada les compartimos un video de todos los emprendedores que estaban vendiendo aquí y todos sus negocios y las cosas que ellos tenían para ofrecerle al público. Ahora vinimos con un video distinto mostrándoles el campo de la feria ya con bastantes personas. La vez pasada no había mucho, ahora sí. Así que vamos a mostrarles todo lo bonito de aquí del campo de la feria. Así que bienvenidos, amigos, a un nuevo video. Démosle. Bueno, amigos, miren lo que se puede encontrar aquí en el campo de la feria. Son los tradicionales elotes locos, papitas, tostadas, enredados de yuca y muchísimas cosas más. Ahorita también podemos ver aquí todas las cosas que tienen preparado para que usted pueda asistir aquí al campo de la feria. ¿Qué tal, Chele? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo con todo, ahí estamos. Para tranquilo. Tranquilo siempre. Aquí estamos ofreciendo lo que es los buenos elotes locos, papitas, churritos. Deseamos también la invitación a toda la gente, a familias cercanos de que nos visiten. Aquí estamos, vamos a estar toda esta semana. Yo creo que de lunes a miércoles, no, de miércoles a jueves es la de gratis. Así que aquí lo esperamos. Pendiente, así que deben asistir aquí al correcto, campo de la feria. Lo esperamos con churritos, buenas papas, buenos churritos, tostadas, todos los jugos de todo. ¿Y los asaditos qué pasó? Ahí estamos, el otro día traemos los asaditos. Hoy se quedaron, va. Se quedaron en casa, la verdad. Pero la otra semana, en la otra fiesta, traemos los asados. ¿Al día de los difuntos? Correcto, así es. Primeramente Dios, aquí lo bueno, esperamos con todo. Buenas vibras, viejo. Dale, güey. Ahí estamos, amigos, platicando con unos emprendedores de aquí, de el campo de la feria, señores. Mire qué bonito. Vamos a caminar un poquito por aquí y mostrarles el ambiente a esta hora de la tarde. Tarde-noche, amigos. Ahorita están en total funcionamiento todas las ruedas, amigos. También lo que son los carros chocones. El carrito Rayo McQueen también está en funcionamiento. Vamos a caminar un poquito por aquí, amigos, para poderles mostrar cómo es el ambiente por todo el campo de la feria, que ya que en todo el parqueo de aquí han colocado la rueda. Como podemos ver también, amigos, hay que hacer bastante cola para poder ingresar para comprar su ticket. Algunos valen $2.50, otros valen $2, otros valen $1 y así sucesivamente rondan los precios aquí en el campo de la feria, amigos. Según la rueda que usted se quiera montar, el juego mecánico, mire qué bonito. Y ahorita vamos a ponerlo por aquí, amigos. Vemos que los niños están disfrutando de la mejor manera. Aquí está el juego de la pelota con la cachumba. Y ahorita vemos que los niños están disfrutando. Claro, que los acompañan sus padres para que no puedan tener algún accidente, ya que a los niños pequeños creo que no los dejan subirse a ellos solos. Y aquí está lo que es la Chicago. Miren, ¿cuántos de ustedes se atreverían, amigos, a subirse a lo que es la Chicago? Yo creo que esa vale $2, amigos. Sí, $2 vale. Ahí en taquilla se puede ver que en $2 es el precio para poder subirse a lo que es la Chicago. Ya podemos ver que está lo que es otro juego mecánico. Aquí están lo que son los caballitos. Vamos a dejarlos un momento aquí para que puedan ver, amigos, cómo da vuelta este volado. Oh, ahorita los van bajando, amigos. Pero miren qué bonito. Vamos a esperar para poder visualizar cómo dan vuelta los juegos mecánicos aquí, amigos. Ahorita vamos a observar, amigos, cómo va a empezar a dar vuelta lo que es la Chicago. Ya están colocando a todas las personas para que se puedan subir acomodándolas, unos bajándose, otros subiéndose. Sucesivamente, esto no para, señores. Este es el campo de la feria, aquí en el Estadio Gregorio Martínez, celebrando sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista. ¿Y usted qué tal, amigo? ¿Ya se ha subido a lo que son la Chicago o cualquier juego mecánico? Antes lo hacían allá en el atrio de la catedral,
ahora lo han hecho aquí, ya que hay un espacio un poquito más amplio para poder colocar más ruedas. Vemos que también está lo que es el barco, tienen bastante juegos para niños, mecánicos y muchísimas cosas más que se pueden colocar aquí en el campo de la feria, señores. Qué bonito, así son las fiestas patronales de mi pueblo, miren, hermosos, señores, más con ese atardecer, impresionante. Ahorita, amigos, vamos a apreciar cómo se eleva el power. Miren qué bonito, ¿usted se atrevería a subirse a este juego mecánico? Déjeme ese comentario, si se subiría o no se subiría, amigos. Pero miren, yo creo que más de alguno de ustedes no se sube. Yo soy uno, no me subo, amigo. Es que me dan miedo los juegos mecánicos. Le voy a ser sincero, ninguno. Tuve una experiencia un poquito no muy buena hace un par de años que me subí a lo que es la Chicago y dije que no me volví a subir. La vez pasada me subí una ya reubicación, una vuelta, ya estaba diciendo que me bajara. Pero es parte del show, amigo. Pero miren, van bien colocados a modo que no se vaya a salir alguien. O vaya a salir volando, porque ese volado tira 360. Miren la grúa, cómo es de grande para poderse levantar. Tiene una fuerza inmensa, amigo. Ahorita vemos que se va elevando lo que es la grúa, amigos. Mira qué bonito. Ahí van todos ya con miedo. Se ha subido cuando ya va con miedo, pero miren. Ese es el ambiente, señores, aquí en las fiestas patronales de mi pueblo. Volando los calcetines, amigos. Hay de ser una adrenalina inigualable la que se siente ahí, amigo. Aquí cae de todo, amigo. Han caído pedazos de carcasa, celulares, calcetines. Algunos piden que los bajen, pero mire, es parte del ambiente, señores, que se puede vivir a esta hora de la tarde, noche. ¡Wow! Estas son las fiestas de mi pueblo que se viven una vez al año aquí en el departamento de Chalatenango, mis queridos amigos. Gracias a todos los que van a ver este video, los que van a comentar, los que van a dejar ese grandioso like. A todos se les quiere por igual, mis queridos amigos. Vaya, ahorita ya se acabó lo que es la cora. Ya van para abajo, ya. Vamos a ver qué tal, cómo se bajan, si se bajan con miedo o con ganas de volver a subirse. Creo que no. Bueno, amigos, vamos a seguir caminando por el otro costado para ver cómo se ven los otros juegos mecánicos. Ahorita estamos atrás de lo que es una venta de pizza y donde están las otras ruedas. Esta red es la que le ponen ellos, es la que imparte lo que es la corriente. ¿De cuántos voltios será? A ver. Pero miren, amigos, hay bastantes personas que han venido a disfrutar de las fiestas patronales.
ahora es un día importante. Vemos que las personas se lo disfrutan de la mejor manera. Este día y el día de ayer son los días más fuertes de la feria aquí en Chalatenango. Ya los otros días, así como mañana, ya las personas entran a lo que son ya sus labores respectivos, pero siempre están funcionando. Van a estar, no sé si hasta el miércoles o jueves, pero siempre funcionan, amigos. Pues miren qué bonito. Así que podemos ver que este es el ambiente que se puede vivir aquí en el campo de la feria. Ahorita están disfrutando lo que son los carritos chocones. Miren qué bonito. Hay que alejarse para que no lo golpeen o golpear a otro. Ahí depende cómo es el ambiente. Pero miren, tranquilo, ve. Está con todos los poderes la vida. Con todo, ve. Ahí está el amigo de Juventud Calvareña, está con todos los poderes. Ya le van a botar el celular, pero así es, amigo. Si a usted le gusta venir a disfrutar aquí, hágalo. Estos bonitos extremos, los famosos carritos chocones aquí en el campo de la feria. Miren qué bonito, qué bonito. Hay que divertirse, señores. Como lado un eléctrico. Aquí disfrutan a todo dar estos hipótesis. qué bonito, amigos. Ya me voy a subir un carrito chocón yo, porque ya me dieron ganas. Venir a subirme y a disfrutar de la adrenalina que se siente montarse a lo que son los carritos chocones. Gracias a todos los amigos que van a ver este video. Se les quiere a todos por igual, amigos. Sin ustedes, creo que esto no fuera posible. Estar creando contenido, gracias a todos los que dejan ese comentario y ese grandioso like. Por cierto, ya somos 5000 en YouTube y seguimos creciendo para traerle mejores contenidos aquí en nuestro querido departamento Chalatenango, nuestra tierra bendecida. Y también agradecer a todos nuestros amigos que me dan el visto bueno de todo lo que andamos haciendo en todas mis redes sociales, ya que estamos haciendo las cosas de la mejor manera, sin ninguna envidia, trabajando como Dios manda. A veces quisiéramos hacer cosas mejores, pero la limitancia económica nos evita a no hacer muchísimas cosas, pero lo bueno que uno va haciendo contenido sano siempre y poder disfrutar de la mejor manera. Ahorita vamos a bajarlo ya donde están los carritos chocones y vamos a ver qué es lo que se puede apreciar aquí. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo te sentís después de haberte subido a lo que son los carritos chocones? No, genial, bueno, una diversión muy sana, ¿verdad? Acá en la feria, para nosotros, pues que lo disfrutamos año a año, pues es muy bueno estar acá. Te invito a que te subas, aquel. Quiero enviarle un saludo a algunos amigos de la Juventud Calvareña que ya subieron ahí al barquito y también al otro, al Vértigo. Así que, pues ellos lo han disfrutado bastante. Yo a ese no me subo, al Power. Al único que me pudiera subir es a los carritos chocones, yo ya lo dije. A ese no me subo ni a que me pague. No, la verdad es que estaba bien difícil cortarse subiendo a ese, más si acabas de cenar, va. Ahorita vi que cayeron unas cosas, no sé si son calcetines, toallas o unas carcasas de celular, vi que salieron volando. Mira que ahí, como te digo, pues ahí pasan muchas cosas en ese juego. Yo creo que no me subo, no. No, yo creo que sí me subiría, pero quizás más tarde. Más tarde, después de que pasen las papitas. Después de que pase ahí un frozen o algo ahí. ¿Y ahorita andas transmitiendo para Juventud Calvareña? No, estamos transmitiendo así para mi perfil nada más. ¿Cómo apareces ahí? Como Alexander Hernández. Bueno, ahí vayan a seguirlo, amigo, Alexander Hernández, va. Síganlo en la página de él y ahí va a aparecer. Creo que tiene tu rostro de perfil, va. Gracias, un gusto verte. Estamos pendientes del video de Black Scorpio. Bueno, ahí vamos. Bueno, ahí estamos. Gusto, bro. Pronto vamos a ir a hacer ese video de lo que es las artes marciales, amigo. Aquí donde mi buen amigo. Y ahorita vamos a grabarle aquí para los reyes del hogar, para que puedan ver también cómo vienen a disfrutar lo que son los niños en el famoso trencito. Miren, un poquito más despacio,
porque acuérdese que son niños y les puede dar un poquito de miedo. Ahorita lo acaban de apagar, vamos a ver cuando ya lo enciendan y les vamos a ir a enseñar lo que son los otros juegos mecánicos para que tengan una idea de todo lo que ha venido aquí a Chalatenango este año. Vemos que es el trencito, el barquito y otros dos barquitos más que hay aquí. Pero miren qué bonito. La gente se está haciendo presente aquí al campo de la feria. A pesar de que es domingo, ya algunas personas ya salieron para sus respectivos trabajos. Claro, comienzan a trabajar el día de mañana, pero hay algunas personas que viven allá en San Salvador, viven en cualquier departamento del Salvador. Pero mire qué bonito, así que así disfrutan los niños. Vamos a hacer una tomita aquí para podérsela mostrar a todos ustedes, mis queridos amigos. Y aquí donde están los niños jugando. Miren, amigos, qué bonito cómo disfrutan los niños. El trencito, el tres tomás. Este es el juego del trencito. Así disfrutan los niños aquí, amigos, en la feria de Chalatenango. Este es el famoso gusanito, amigos. Pero miren, ahorita va bajando, ven. Y después agarra un poquito más de presión, ven. Son como dos o tres vueltas que da, amigo. Pero miren. ¿Cuántos de ustedes han subido este juego mecánico, amigos? Yo sé que varios de ustedes lo han hecho. Saludos a todos los amigos de la diáspora que van a ver este video, a todas las personas que me siguen. Y dejen ese comentario. Qué bonito, miren. Yo creo que ahí ya se acaba. Son como dos o tres vueltas que dan. Hay falta una todavía, amigo. Aquí podemos ver este pulpo, que es otro de los juegos mecánicos atractivos que hay aquí en la feria, amigos. Ahorita ya van saliendo lo que son los niños para montarse, los que están esperando allá, porque hay una fila grande para poder ingresar a distintos juegos mecánicos. Ya que si quiere comprar lo que es su respectivo ticket, tiene que hacer una cola un poquito grande, así como la que está viendo ahorita, amigo, que los cipotes se quieren montar a lo que es el pulpo, pero podemos ver que están haciendo una cola un poquito grande ya para poder subirse a cualquier juego mecánico aquí, mis queridos amigos. Y aquí podemos ver lo que es este Rayo McQueen, donde disfrutan los niños con gran emoción montarse a lo que es el carro Rayo McQueen. Y seguimos aquí en el campo de la feria, amigos. Podemos ver que hay más personas que están llegando. Ya cuando ya tenemos ya las 7 de la noche, amigos, 7 y media, siguen viniendo más personas aquí a disfrutar de esta fiesta, ya que ahora es el último día casi. ¿Cuál es su nombre? Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado esta fiesta? Esta fiesta ha estado buena para los elotes, pero para los negocios no mucho. Ah, pero ya vendió su bollita. Poco, nada. Está malo. No hay eventos aquí en el parque. El alcalde no ha traído ningún evento. Queremos que traiga a hacer un evento para que la gente venga. Tiene que haber un evento aquí para que las personas se acerquen, no solo eventos en Chalate.
¿Cómo dice? No solo en el pueblo, porque solo en el pueblo han hecho los eventos. Claro, bueno. Y aquí estamos solitarios, solo un rato en la noche y la gente va luego. ¿Y en el día no hay nada? En el día estoy muerto, solo moscas. Antes que lo hacían allá en el mero allá centro. Allá era mejor, vendíamos y todo, hoy aquí es difícil ya. Ya aquí da para los últimos años que seguimos viniendo a ayudarles a hacer la fiesta, chalán. ¿Ustedes como vendedores prefieren mejor allá arriba? A mejor allá arriba, pues, aunque los cobren lo que los han cobrado aquí, porque los puestos aquí en Chalate es uno de los pueblos más caros del país, donde le están cobrando a uno a 25 dólares el metro. Eso nunca había visto en El Salvador. ¿A 25 dólares el metro? El metro. Nunca he visto en El Salvador, en ningún pueblo, ni en la capital, que celebran el 6 de agosto. ¿Y eso es diario o...? No, por toda la feria. Por toda la feria. Y aquí, si tiene 12 metros, son 300 dólares y pico. Claro, y eso hay que sacarlo. Hay que sacarlo, y si no se vende, los compras solo la de tercero. Claro, bueno, ese es el sentir de las personas que venden aquí, en el campo de la feria. Ellos saben, en veces, a lo que se atienen cuando vienen a estos tipos de eventos. Los días también, porque aquí lo estamos grabando. Hay cámara grabada. Vaya, miren, estamos siendo grabados nosotros también. No solo yo lo estoy grabando a él, sino que él también. Bueno, no me había fijado. Está la cámara. Si alguien se quiere llevar un voladito así, aquí, debajo, miren. Queda grabado. Queda grabado, por seguridad. Vamos a ponerle la volada para que la vean. Sí, allá está la... Bueno, amigos, les vamos a mostrar para que miren, no es mentira, allá está lo que es la cámara, ¿ves? Ahí está la cámara, donde está monitoreando todo. Así que ya quedamos grabados nosotros aquí. Bueno, ha sido un gusto, amigo, espero siga vendiendo. Como dice usted, que ha vendido poquito, pero ojalá siga vendiendo más. Ojalá hagan la propaganda, que venga la gente. Invitamos a la gente que se acerque al campo de la feria. Estaremos con ustedes hasta el otro domingo. Primeramente, Dios. Van a ver las ruedas de gratis el otro domingo. ¿El otro domingo va a ser de gratis? De gratis la rueda. ¿Todo el día? Lo sabemos todavía, pero unas 3 horas más o menos. Claro, pero es que es la mediodía, las ponen. Sí, el día, pero que en la noche la gente viene y agasa. Ya viene a agasar, va. Sí, estrategia económica. Vaya, pues un gusto, caballero. Igualmente, varón, que le vaya muy bien. Gracias. Una variedad de frutas que puedes encontrar, desde tamarindo, limón, y el otro de café, acompañado de una caña rica, ¿ves? O vino, si quieres. Pero miren, así que vamos a preguntarle qué es la variedad que ellos tienen, aparte de que usted puede llevar su frutas solo así, normal, lo puede consumir también. Vale 1.50, vale el frozen, y ya con piquete creo que vale un poquito más. Ya les vamos a preguntar, solo vamos a esperar que termine de atender a las personas. Ese es el frozen de café. Hay de 3 sabores, 3, 6, de 6 sabores, hay de fresa, de chicle, de maracuyá, creo que es el otro, de tamarindo, de limón y de café. Creo que también le están poniendo crema chantillín. Y distintos voladitos más que le ponen, como Pixie. Y aquí están lo que son los ricos croceres. Miren, esta es la cantidad. Miren, aquí están también con piquetes, si ustedes quieren. Ay. Buenas, ¿qué tal, madre? ¿Cuál es su nombre? Blanca. Con gusto, niña Blanca. Coménteme la variedad de fróceres que tiene usted aquí. Aquí tenemos café, limón, chicle, tamarindo, fresa y mango. ¿Cuáles son? Bueno, ¿cuánto vale el frócer así normal? El frócer y el normal es de 1.50 y de a 2 dólares. ¿Ya con piquete qué vale? Con piquete le cuesta 3 dólares. 3 dólares, va. Elige el que quiera. El que quiera. El cliente elige el sabor que quiera. El que es más natural es el salvadoreño, el caña rica. Y al otro ya un poquito así, más tranquilo, es de tomarse. Sí. Una copadita la que lleva, va. Sí. No es aquel que lleva la gran cantidad. Una onza más o menos. Una onza. Sí. Suficiente para agarrar sabor. Bueno, un gusto, madre. Vamos a seguir caminando aquí y mostrándoles aquí los puestos que hay. Ya estuvimos grabando donde están lo que son las ruedas, y podemos ver que hay una afluencia de gente todavía bastante, y siguen viniendo más personas. Allá pueden ver lo que es la entrada principal, donde están llegando lo que son las personas. Y ahorita vamos a ver aquí
¿Qué tal? La hemos venido a hallar aquí en el mero trajín. Aquí haciendo las tostaditas de plátano. Fresquita, calentita del día, mis queridos clientes. Vengan a visitarnos a la feria. Vengan a disfrutar. Van a estar. No está lloviendo, no está lloviendo, no te van a mojar. No hay excusa, va. Creo que van a estar 8 días más, va. Creo que sí, pero creo que van a estar el fin de semana. Mire qué rica, mire. Mire, calientita. Mire qué sabroso, Vaya. Chiquito, su chiquito, su chiquito, sabroso. Vaya, miren, ahí están los plátanos, ¿ves? Para que miren, ¿ves? Totalmente bueno, ¿ves? Ahorita vamos a ver qué va. Dale con todos los poderes. Ninguna vez se ha cortado los dedos. Es parte del trabajo. Vaya, pues. Bueno, amigos, miren, así es como trabajan aquí en el campo de la feria. Miren, ahí están las tostaditas, ¿ves? Solo para que las venga a probar. Y aquí están lo que son las papitas, miren. Miren, pues, son papitas, amigos, no vayan a creer que no. Son las papitas y acá están lo que son los churros españoles. Eso ya hace un rato terminaron de hacerlo. Pero van a haber más cosas que usted pueda venir a comprar aquí. Recién cocidos y idos a cortar. Ahorita te digo que la milpa, recién cocidos. Vaya, pues, bueno, luego a cortarlos allá a la milpa. Bueno, van a estar hasta... Creo que nos vamos a caer el fin de semana, creo, la ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado el movimiento? Bueno, creo que la calle ha estado muy, muy, muy mala. A la baja. No sé qué se debe, pues, creo que la lluvia nos ha afectado bastante, pero la feria ha estado bien calmadita también. El único día que hubo gente fue ayer y ahora. El día atrás nos ha ido mal. Primeramente, Dios, siga viniendo más personas. El otro fin de semana va, porque ya va a haber pago. Ojalá la gente no necesite de pegarnos porque ya está ahorita. Bueno, pues, ha sido un gusto. Miren, amigos, ¿cuál es la táctica para agarrar 5 elotes? Miren, hay que tener práctica para eso, miren. ¿Cuántos años ya de práctica? 10 años, miren. Pasó 10 años en Televisa. Ah. El Chupito 503. ¿Cómo es eso, Chele? Pasó 10 años en Televisa. Vaya. México, Chupito 503. Vaya, pues, miren. ¿Están en TikTok? Bueno, pues ahí la pueden encontrar en TikTok, miren. Ahí tiene ya práctica. En el chale. Bueno, pues. ¿Cuáles son los ingredientes que lleva? Lleva mostaza, mayonesa, queso, salsa negra. ¿El queso? Vaya, pues miren. Así que también pueden venir a probar los ricos elotes locos a tan solo 1.50, miren. Espérate que te voy a tomar. Y ahí ya quedan preparados ya. Bueno, pues miren, ahí están ya, entregárselos al cliente. ¿Qué tal, Adonai? ¿Cómo has estado, viejo? Ah, pues bien. Días de no verte. Sí, ya nos habíamos perdido. Ya habíamos agarrado por otro rumbo. ¿Todavía mantenés el puesto aquí enfrente de la catedral? Todavía, gracias a Dios. A un costado, perdón, de la catedral. A un costado. Ahí siempre mantenés los mismos productos, pero veo que has puesto un poquito más variedad de productos. Ya no es tanto dulce, sino que también dulce mexicano. Son parte de dulce, pero ya son un poquito más. Ya tienen más, un poquito más de picante el toque mexicano. No, pues la verdad sí, siempre lo tengo. Y pues hoy también por la fiesta, como también me dedico a andar en la fiesta, vine a sacar aquí mi puesto también aquí al campo de la feria. Hay que aprovechar, pues, cuando se puede. Ya vienen también la fiesta Julia y las Agostinas. ¿A esas vas también? También vamos. Ahí es donde yo a veces me pierdo. El local queda solo mi hermana y
yo me dedico a la fiesta. ¿Y qué tal? ¿Cómo te vaya? Pues ahí depende. Depende cómo estén los movimientos y también el agua, porque hoy para el invierno cuesta. Sí. Cuesta un gran montón con la lluvia, que a veces molesta, pero son cosas de Dios y ni modo. Dios claro. Sabe por qué lo hace. Comentarle la variedad que tenés ahora aquí. No, pues la verdad tengo de todo un poco. Tengo paletas de mango, de piña, vienen con tajín. Hay de esos también, que son de sabores. Mango, fresa, chamoy y el otro que es picante también. Bueno, una variedad. Bueno, sí. Vamos a seguir hablando más adelante, amigo. Te dejo para que sigas trabajando y aproveche el momento, ya que este día es muy importante porque vienen bastantes personas de distintas partes del departamento a consumir los productos aquí. Ah, no, pues sí. Un gusto, bro. Bueno, pues, gracias. Y es así como llegamos al final de otro video más, amigos. Anduvimos mostrándole parte de los juegos mecánicos, también platicando con algunos emprendedores de aquí, del campo de la feria, y muchísimas cosas más
que les mostramos. Así que no olviden suscribirse, dar ese comentario y ese grandioso like. Los vamos a ver hasta la próxima en un video más. Saludos, se les quiere a todos por igual, bendiciones.